Venimos trabajando en aportar algunos recursos, algunos dispositivos inclusivos para que las personas con diferentes discapacidades puedan venir al museo y disfrutarlo. En este marco de actividades se han desarrollado, por ejemplo, en convenio con la Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas, se dispuso los días viernes a las 16:30 la visita guiada con intérprete. Eso es totalmente gratuito, es por reserva, se tienen que comunicar acá al museo, a un número de WhatsApp, y ahí ya coordinamos para realizar esta visita. El año pasado se han trabajado, por suerte, muy bien con diferentes instituciones, sobre todo establecimientos educativos que trabajan con educación especial, entre ellos la Escuela Luis Braille. Gracias a ellos pudimos hacer la adaptación al Braille de una publicación que tenemos en el museo, que es sobre la vida y obra de Sarmiento y también la historia de esta casa. Ya hay un ejemplar acá en la biblioteca para todas las personas ciegas que quieran hacer uso de ese libro, y también otro de ese ejemplar ha quedado en la escuela como material educativo para los chicos. Queremos seguir incorporando estos recursos y es por eso que vamos a trabajar en la cartelería que hay en cada una de las salas, también en braille y ir también incorporando algunos recursos audiovisuales, como ya verán en cada una de las salas. El año pasado fue por primera vez que se realizó, es una pasantía en convenio con la Escuela Merceditas de San Martín. Las actividades puntuales que realizaron ahí fueron las guardas, son sobres para los libros patrimoniales, por ejemplo, o para algunas fotografías históricas. Entonces, el aporte que hicieron estos chicos para el museo es incalculable. Hemos tenido muy buenos resultados con toda la comunidad docente de las escuelas de educación especial, así que queremos seguir con estos convenios que ya se iniciaron el año pasado. Otra de las alianzas estratégicas que tuvimos fue con la Dirección de Educación Especial, con la cual tuvimos una muy buena experiencia en dos instancias, una en la capacitación del personal. Entre todos pudimos evaluar y diagnosticar el museo y empezar a generar algunas alternativas. También se hizo para toda la comunidad. Encontramos también que había una gran necesidad de poder conocer un poco más sobre estos temas, sobre todo cuál es el aporte que como comunidad podemos ir haciendo de realizar pequeños ajustes para que las personas con discapacidad puedan sentirse más cómodas y hacer un entorno más ameno. Los esperamos y esperamos también entre todos poder generar nuevas alternativas.